Siempre es un placer encontrarnos con ustedes en esta propuesta que tiene que ver con algo del deporte motor. Noche de jueves, noche de Motor Press, para traerles a ustedes lo que ha ocurrido el fin de semana pasado y también palpitando lo que viene inmediato, ¿sí? Porque ya mañana mismo tenemos actividad. Pero antes de ir a lo que tenemos preparado, les cuento que Las Palmeras Bailables presenta dos grandes noches. Mañana viernes, Grupo Frecuencia, hasta la 1 de la mañana pagás $50, damas gratis. El sábado, Agrupación Amparos y el espectacular show de Nico Mattioli este fin de semana en Las Palmeras Bailables. Nos acompañan también Todo Aire en Charras 121, teléfono 1540-6314 y también nuevos caminos, pulverizaciones, la más alta tecnología para el agro, la mejor aplicación con responsabilidad y calidad. Llame al 02933-1541-1199. Mañana comienzan los entrenamientos primero y después la primera tanda clasificatoria. En realidad, entrenamientos, pruebas, porque no habrá clasificación, me corrijo, es una carrera especial. Esta, la del turismo carretera en Termas de Río Hondo. Claro, son sorteos que se van a realizar por tercios, ¿sí? Entonces, de esa manera se van a encolumnar para alargar el día domingo esta final con ingreso a la zona de boxes obligatorio. Pero cuando veas mañana girar los autos, probablemente, si no lo sabes, te cueste encontrar el auto de Guillermo Ortelli, porque estamos acostumbrados a una estética, como fue presentado, después fue algo modificado en la parte delantera, pero mañana va con un auto totalmente distinto. Y lo presenta La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. El auto de Guillermo Ortelli, el cual estamos acostumbrados a ver, con los colores habituales, el auto número 12. En principio no tenía ese flúor en la parte delantera. Así es como lo vimos transitar hasta ahora. Pero a partir de mañana, el auto de Guillermo Ortelli tendrá esta estética en ocasión de apoyo a la selección argentina, en ocasión, decíamos, del próximo mundial que ya comienza el próximo jueves. Así irá el auto de Guillermo Ortelli a partir de mañana en el Turismo Carretera. Presentó La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Cine Cervantes presenta a partir de hoy tres grandes estrenos: Luis y sus amigos del espacio, Deadpool y Huracán. ¿Dónde? En Cine Cervantes. Maderas Califa, melamina, fibro fácil, fenólicos, molduras, machimbres, en Avenida Hipólito Yrigoyen 319, teléfono 1547-6885. Y nos metemos en la próxima categoría para traer a la memoria lo que ocurrió el último fin de semana. Xterra, bike, Xterra, bicicleta, reencontrate con tu vieja amiga, la bicicleta, elegí Xterra. Hablamos del TC Mouras titulares, donde nos entusiasmamos con Lautaro Lanzi en esta nueva competencia que se desarrolló en el Roberto Moura de La Plata. Clasificó un décimo, nos ilusionamos con que termine en el top 5, ¿por qué no? Pero lamentablemente no encuentra la manera de mejorar los resultados Lautaro Lanzi. Weyman se despistaba, el piloto de Olavarría. Markel salió adelante en el clasificador, Panarotti lo siguió. Lautaro Lanzi hizo una buena largada, transitó en el noveno puesto. Mientras decíamos, Markel mostraba el camino. Y solamente en la vuelta final podemos decir que Panarotti inquietó algo a Markel, pero el de Ford se hizo de la victoria. Acá está la imagen de Maxi Bibot on board. Adelante Lautaro Lanzi, peleando, conservando una posición.
Después de la mitad de la carrera, el auto fue perdiendo rendimiento. Primero la perdió con Todino y finalmente terminó decimocuarto. Ganó Markel, seguido de Panarotti, Flavio Bortot, Hernán Palazzo, Tomás de Arve, Gastón Rossi, Mario Valle, Germán Todino, Fernando El Morro Iglesias, el piloto de San Pedro, Maximiliano Vivot, Impion Bato, Cotignola, Santiago Álvarez, Lautaro Lanzi, decimocuarto, decimoquinto quedó Leo Nowak, luego Scoltore, Cáceres, Neffa. A una vuelta se despistó Esteban Sístola. Este es Markel, rumbo a la victoria. También quedaba con vueltas menos Ignacio Julián, el piloto de Río Cuarto, Tomasello y Weyman, que lo veíamos como se despistaba en las primeras acciones que tuvo la carrera. El festejo de Markel tras ganar en el Roberto Moura de La Plata, muy cerca llegó Panarotti, muy buen trabajo. De Flavio Bortot, que terminó tercero. Ahí está el podio de la categoría. Flavio Bortot, como muchos, proveniente del karting. Y allá está la alegría de Damián Markel, logrando su primera victoria en lo que va de la temporada 2018. Y un Panarotti que sigue estando bien arriba en las posiciones. Repito, decimocuarto, Lautaro Lanzi. En esta nueva competencia que se desarrolló en La Plata, Xterra Bike, Xterra Bicicletas presentó la información que tuvo que ver con el TC Mouras, pilotos titulares. Y esta competencia tenía el carácter de pilotos invitados. Bueno, Juan Pablo Giannini lo hace habitualmente con el saltense, con Lanzi. Pero vamos a ver lo que sucedía. Puma Salto para sus líneas de lubricantes, Lubrax Total y Móvil. Y para sus estaciones de servicio, y ahora Acción, y además un servicio de cambio de lubricantes espectacular. Juan Rioil te atiende de la mejor manera. Apenas iniciada la competencia, largando Josito con el auto de Markel. Decíamos, apenas iniciada se ve la silueta del auto de Lanzi, conducido por Juan Pablo Giannini, que largaba decimocuarto y prontamente trepó a la décima posición, ganando algunos lugares en la misma partida de la competencia. Con estos pilotos invitados. Y vaya si pudo mejorar. Y además cosechando puntos importantes para Lanzi. Josito Di Palma con el auto de Markel tomó la punta. Mientras que Jonito de Benedictis lo seguía con la Dodge de Panarotti. Finalmente iba a ganar Josito Di Palma, seguido por De Benedictis, luego De La Mota con el auto de Palazzo. Cuarto terminó Adrián Oubiña con el auto de Flavio Bortot. Quinto lugar para Alan Ruggiero con el auto de Tomás de Arve. Sexto, mejorando un puesto Giannini. Transitó séptimo, buena parte, terminó sexto con el auto de Lautaro Lanzi. El campeonato Neffa, 290 puntos y medio. Segundo Markel, 288 y medio. Tercero Álvarez, 282. Octavo está Sístola, que terminó décimo, su invitado Marcelo Agrelo. Y décimo segundo en el campeonato está entre los 12 en la Copa de Oro o de Plata. 211 puntos y medio el saltense. La próxima será el 1 de julio en Olavarría. En TC Pista Mouras ganó el piloto de 9 de julio Emanuel Novo, segundo Federico Gaita y tercero Nicolás Montanari Muniz. Primera victoria para Emanuel Novo. El final de la competencia con pilotos invitados y este puesto importante conseguido por Giannini, que le da una buena cantidad de puntos a Lautaro Lanzi, que está entre los 12 primeros del campeonato del TC Mouras.
podio. Los festejos habituales tras conseguir alguno de los tres principales escalones del clasificador. Pumas Alto, está Juan Rioil en Pumas Alto, allá en ruta 191, kilómetro 93,5, acción, y también en la calle Buenos Aires, ¿sí? La estación de servicio en el centro de nuestra ciudad. Nos acompaña en la carpeta publicitaria también Lavadero del Galpón de César Bartolino. Está en Lavalle 320. Llámalo al 1566-3826. Primera pausa en MotorPress. Ya volvemos. Dale. En Salto Materiales tenemos todo. Materiales gruesos para tus proyectos, pisos y revestimientos, aberturas para exteriores e interiores, griferías, sanitarios y vanitorios, amoblamientos para cocinas, placares y vestidores, pinturas para automotor, hogar y obra. Sumamos construcción en seco. Salto Materiales, todo para construir momentos. Tu mascota sabe. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está apoyando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesa. Y todo está muy rico, busca la esquina. Busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, ya estamos en la continuidad de MotorPress. Estaba viendo el cronograma, el calendario que tenemos para el fin de semana. Bueno, bastante nutrido de distintas categorías, ¿sí? Nos acompaña Mar de Cristales, carpintería de aluminio y vidriería en Profesor Domínguez 332 1544 6962. No te lo podés perder. Viví una experiencia única. Test Ride de Yamaha Tenere Adventure sin cargo. Acércate a 25 de mayo y San Martín. No te olvides que ya inauguró sus puertas. Se abrió sus puertas. Pescadería Salto, raba, filet de merluza, bacalao noruego, viandas, vinoteca, en Avenida Mitre 816. Visítalos y comprobarás la calidad en ese lugar. Nos metemos ahora en el World Rally Car, a pedido de Walter Bastari. El programa de Mito, el 2x4 los días viernes, también Folclore. 17 a 19, 19 a 21, en FM Sol, la más prendida FM Sol, para vivir el World Rally Car, porque días atrás se corrió el Rally de Portugal, donde Thierry Neuville se quedó con la victoria, un gran trabajo de este piloto, que además superó a Ogier en el campeonato. Ogier hace tres competencias que no mete podio, de todas maneras va muy rápido el francés. Y terrible accidente de Chris Brin. Y después de eso, Citroën anunció la desvinculación del piloto del equipo. Pero ni lerdos ni perezosos, tanto Toyota como Hyundai han tentado al piloto, que se ha quedado sin escudería por estos tiempos. Pero
el rally de Cerdeña, rápidamente calendario después de Portugal, ya ha iniciado su competencia, aunque sea con el shutdown, donde Jari Matti Latvala con Toyota fue el más rápido. Segundo, Heide Paddon con Hyundai. Tercero es Pekka Lapi con Toyota. Cuarto, Octanac, piloto estonio que ganara en nuestro país. Quinto, Thierry Neuville, el último ganador, ganador de Portugal, que corre con Hyundai. Sexto, clasificó Sebastián Ogier. Séptimo, Elfyn Evans. Octavo lugar para Suninen. Viene haciendo buenos trabajos con el Ford Fiesta. Noveno, Andreas Mikkelsen con Hyundai. Y décimo, Chris Breen con el Citroën, ubicándose en ese lugar a una diferencia considerable del finlandés Jari Matti Latvala, que en el día de hoy dominó el shutdown en la zona de Olmedo en el inicio del rally de Cerdeña, séptima fecha de la temporada mundial. 1:53.9, aventajando por 8 décimas a Heide Paddon con Hyundai. Y en Portugal se producía este vuelco sin consecuencias, pero había que sacarlo porque venían otros autos detrás. No habría problemas con esa categoría local. Presentado por el programa de Mito, que está los días domingo, el 2x4, los días viernes. También el folclore a través de la señal de FM Sol 105.3, la más prendida. Bien, trajimos el World Rally Car. Bien, Bastari. Excelente, dice. Le gusta mucho el World Rally Car. Atención que hay modificaciones en el rally de Arrecifes, del rally federal estoy hablando, después les voy a dar la fecha, claro, para que no se acerque o no esté muy cerca de lo que va a ser la presentación del Rallycross, del Car X, ¿sí? Como se lo conoce, en el costanero de la vecina ciudad. Pausa al Motor Press, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales.
y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Continuamos en MotorPress, taller de chapa y pintura de Javier Fanuse junto a MotorPress, reparación de vehículos en general, cerraduras, alzacristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. La boutique de la carne, precios bajos siempre, asado y vacío el kilo 165 pesos, cuadrada, bola de lomo, cuadril el kilo 165, Buenos Aires y Belmartino. Y junto a nosotros también APB Plot. Carteles LED, banners, marketing, insumos gráficos, calcos en piedras, 750. Nos metemos en el Super TC2000. Presentación de agua y soda PM, Mario Sánchez y Marco Givelli, Moreno 809, 1551, 67, 62. Comprás 4 bidones, te cobran solamente 3. Uno va de regalo. Nos metemos en Rafaela para vivir esta competencia que tuvo características... con algunas discusiones inclusive. El cordobés Facundo Yapur, con un C4 Lounge, ganó de punta a punta la final del Super TC2000, que por la quinta fecha del calendario de la especialidad se corrió, como vemos, en el autódromo de Rafaela. 25 fueron las vueltas al trazado de 4.600 metros y fracción, donde Yapur superó a Emiliano Espataro, que corre con Fluence, y el arrecifeño Agustín Canapino con un Chevrolet Cruz. Detrás clasificaron el piloto de Tandil, Leonel Pernía, el puntano Carlos Merlo, luego terminó Matías Muñoz Marchesi con un Peugeot 408 y Juan Manuel Urcera con un Citroën. Completaron los 10 primeros Facundo Conta con Cruze, Alessandro Salerno con un 408 y el piloto de Mendoza, Bernardo Javer, con un Cruz. En la Fórmula 2.0, en la segunda carrera del fin de semana, a 16 vueltas se impuso Nicolás Moscardini y completaron el podio Ezequiel Bastidas y Mateo Polakovic. Volviendo al Super TC2000, cuando se producía este golpe fuerte, importante, en el frenaje, uno se pesaba de largo, no se ponían de acuerdo, no es fácil, y chapa chapa, rotura y abandono. Cumplida esta competencia, el Super TC2000 tiene a Facundo Arduzzo con Renault Fluence con 101 puntos, seguido de Agustín Canapino, que tiene 78, y Pernía, Leonel Pernía, con 68 unidades, pero deslucido final, porque terminó, como vemos, con auto de seguridad, cumpliendo el tiempo establecido para la competencia, y como decíamos, con esta victoria conseguida por Yapur, que va a estar corriendo en el Carex o en el Rallycross en Arrecifes, con esos autos que van a rugir de manera increíble realmente, y estarán en el costanero. Esto decía. A todo el equipo, la verdad que muy agradecido con ellos. Me han entregado un auto increíble, una herramienta tremenda para poder correr el sábado desde el primer entrenamiento. Y bueno, después de poder desarrollar todo el fin de semana con tranquilidad, sabiendo que teníamos una excelente herramienta, así que va dedicada para ellos, para darnos fuerza, para seguir adelante todo. Gracias. Presentó Agua y Soda PM Mario Sánchez y Marcos Givelli en Moreno 809. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo La Falce 177.
AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, continuidad de Motorpress. Gálatro es gestoría del automotor, mandataria nacional, en Castelli 115, entre Avenida Mitre y Belgrano. Llamala al 15-67-54-94. Atención, empresas y comerciantes, MIL, empresa de servicios, control de plagas urbanas, limpieza y mantenimiento de oficinas. Comunicate al 15-55-59-56. Y no te olvides de las ofertas de siempre de Fiambrería Don Manuel. Fiambre surtido por 500 gramos, 60 pesos. Queso cremoso por un kilo, 110. Está en Dardo de la False, 120. Días atrás se llevó a cabo una nueva fecha, doble fecha, del TC Regional en el Roberto Mouras de La Plata. Entre ellos pudimos disfrutar de un tercer puesto de Eduardo Poto Díaz y de la victoria en la segunda final del saltense Juan Manuel Pierce. Pero también hablan el gran perdedor, si se quiere, porque había hecho la pole, estaba para ganar. Marcelo Cuidet habló para Motorpress también. Leo Grassi, comisiones, trámites, fletes, Capital y Gran Buenos Aires, martes y jueves, 15-44-20-81. Marcelo Cuidet. Un segundo. Cortito, Pocho Cuidet, porque ya te están llamando para el podio de la clase A. Un cuarto puesto después de haber venido punteando. Creemos que fue un trompo lo que te retrasó. Sin embargo, creo que se llega al final cometido de haber sumado en las dos carreras, ¿no? Sí, la verdad que una lástima. Otra vez problema con la caja. De antes de largar me escupió la tercera y venía renegando toda la carrera con la caja, así que teniéndola. Y bueno, hago dos trompos a cuesta que se me salta el cambio y bueno, lo pierdo el auto. La verdad que una lástima porque tenía un misil. Era para ganar las dos carreras. Increíble el auto, el motor, el chasis iba. Premio de consuelo le he hecho sumado dentro de todo, ¿no, Pocho? Sumamos, pero bueno, estaba para ganar una carrera. La verdad que una lata que no se dé por toda la gente que vino a verme y por todos los chicos, el esfuerzo que hacemos, las publicidades, mi hermano, mi familia, todos los chicos que me acompañan. La verdad que le quería regalar una carrera ganada, pero bueno, no se dio, vamos a seguir peleándola. La verdad que no me acompaña la suerte, pero ya se va a dar. Estoy contento porque sé que el auto que tengo. Si me permitís recalcar dos cosas importantes, Pocho. La primera, la gran cantidad de gente que te vino y el calor que recibiste durante el fin de semana, más allá de cualquier resultado deportivo. Y segundo, el saber que el automovilismo nos da revancha dentro de 20 o dentro de 30 días y sabiendo que el chasis amarillo número 7 está ahí y en cualquier momento se va a dar la victoria. Tal cual. Esperemos que se dé en alguna del año. Así que... Vamos a seguir peleándola, no bajar los brazos y agradecerle a todos los chicos que me vienen a hacer el aguante, que labura, que me consiguen las publicidades, todas las publicidades, a mi hermano, a mi hija, a mi vieja, a todos ellos, así que mi más agradecido porque
es un esfuerzo grande que hacemos y bueno, para ellos este cuarto lugar. Pocho, cuide. Leo Grassi viaja martes y jueves a Capital y a Gran Buenos Aires. Llamalo al 2474-442081. Comisiones, trámites y fletes. Bien, atención. Turismo 4000 argentino se corrió en La Plata. Ganó Germán Pietranera, segundo Mata. Tercer lugar para Jorge Gargaglione. Terminó décimo el reaparecido, el pergaminense Gabriel Selva. Nosotros hablábamos del karting provincial que se iba a correr el 25 de mayo, el pasado fin de semana. Se suspendió el mismo, no tiene fecha aún. Lo cierto es que el venidero, este venidero fin de semana, se corre karting del centro en Carlos Casares. También el día, la semana anterior se suspendió el rally Mar y Sierras, que va, sí, este fin de semana en Las Heras. Y el karting de Fedenor ha anunciado su próxima competencia, la tercera del año en Chacabuco, para los días 16 y 17 de junio. El venidero fin de semana, Zonales de Federón en Varadero, y atención que en el TC del Norte debuta el Pipi Bailo, Tati Sánchez, y hay algunos otros pilotos que también se suman a la categoría, entre ellos Ezequiel Sustovich, el piloto de Capitán Sarmiento, y va todo el domingo, va todo el domingo. Podés probar si querés el día sábado, pero oficialmente se hace todo el día domingo. Por fin, una idea a favor del automovilismo amateur, ¿sí? Bien, nos vamos a otra nota conseguida. El ganador de la primera final en el Roberto Moura de La Plata en la clase A del TC Regional. Presentado por Walt Crawford en Rivadavia 122, para hablar con Diamante, Valerio Diamante. Bueno, Valerio, creo que difícil de explicar esta carrera, cómo se logra la victoria. Había una estrategia previa que era tratar de salir cuarto por una cuestión de comodidad con respecto a los kilos y a las limitaciones que impone cada vez que uno gana la carrera. Pero bueno, se dio, estaba segundo. Pocho rompe la caja, se pasa de largo en la 1. Tomás la punta y a partir de ahí se viene la victoria. Rodeado de muchísima emoción, no solamente propia, sino de todos los que te rodean, de tu señora, de tu nene, de toda la gente que te está acompañando. Así que bueno, contanos estas primeras sensaciones de una jornada muy larga, pero que empezó de la mejor manera. Sí, la verdad que sí. En las primeras vueltas vi que tenía un auto, la verdad, muy contundente. En lo derecho me mataban, pero después doblando, la verdad que iba muy bien en todos lados. Y bueno, después el pescar es que les complicó un poquito a ellos y me empecé a venir yo. Y bueno, empezamos a pasar de a uno y cuando quedamos segundos salimos a buscar la carrera porque sabíamos que teníamos para descontar bastante, porque la verdad que el auto iba muy bien en todos lados, acelerando, la verdad que me asesinan por la brida. Pero bueno, la verdad que tengo un gran equipo, un gran auto. Mirá, este triunfo es para todo mi equipo, para toda mi familia, para mi abuela, para todos mis amigos que la verdad que siempre me ven a hacer el aguante y cada vez vienen más. Así que nada, agradecido a todos ellos. De esas lágrimas de emoción, ¿qué fue lo que se te cruzó por la mente? Nada, un montón de cosas. Venimos pasando un buen momento con mi abuela, así que nada. Este triunfo para ella. Bueno, ahora a relajarse, no mucho. En un rato hay que volver a subirse ahora al GTA. Partís desde la pola, así que creo que nos preparamos para ver otra gran final y otra gran demostración de manejo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a tratar de repetir el triunfo con la Doge. Así que nada, esperemos rendir un buen fin de semana. Bueno, ojalá así sea, empezó de manera inmejorable. Cuando te digan ahora cuarto o quinto, ¿qué haces? Y ahora vamos a ver, porque la verdad que el auto va muy bien. Se va a complicar con Miriam, que en 24 salí a buscar la carrera, pero la verdad que tengo un gran chasis, no me canso de decirlo. Así que vamos a tratar ahora la primera vuelta, vamos a ver cómo se hace con la brida de 34 y si podemos ir a buscar la carrera, vamos a ir a buscar. Bueno, que sea con mucho éxito, con mucha suerte, así que en un rato te vemos subido acá en el GTA y después, bueno, palpitando la última final con Josito al volante de la Doge. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, déjame agradecer a todo mi equipo de vuelta, a toda mi familia, a todos mis amigos y nada, a toda mi familia. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias.
Verdulería y carnicería Los Amigos. Suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles. Completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos. En Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Nos acompaña, como siempre, Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse. Reparación de vehículos en general en Libertad 890. También Lavadero El Galpón de César Bartolino en la Valle 320. 663826 el celular. Y Levanta Cristal Salto, que atienden a tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, tableros, calefacción, audio. En su nueva dirección, José Hernández y México en Villa Retiro, 1559-8711. Nos vamos a meter ahora y vamos a disfrutar del triunfo que lograba Juan Manuel Pierce en la segunda final que se corrió en La Plata. Pago fácil, lo que antes era fácil, ahora te lo hicimos más fácil todavía en Avenida Mitre 611. No hagas más colas. Anda a Pago Fácil en Avenida Mitre 611. Segunda final de la categoría clase A del TC Regional. Allí se ponía en marcha la competencia, la cámara onboard en el auto denominado Pucará 2.0. Aprovecho la oportunidad para saludar a quien, bueno, nos deseó lo mejor en este día del periodista, a Daniel Antunes, que además siempre está prendido al equipo de Juan y Pierce, donde transitando en una competencia con algunas alternativas, transitando entre los cinco primeros, se iba a encontrar con una situación inmejorable, realmente fantástica la cámara, para disfrutar de esta clase A, en la categoría que tiene como puntero en el campeonato a Valerio Diamante, con 77 puntos, ganó tres finales, dos pole, dos series. Segundo está Pierce, con 71 puntos y medio, producto de una victoria en serie y una victoria final, esta que estamos viendo, con Marcelo Cuidet, como le explicaba, en la delantera, adelante, ganando la competencia, con Diamante cerca también. Se producía este trompo increíble de Cuidet
con algún problema en la caja de velocidades, lo tenía que esquivar Diamante y allí estaba. Transitando en la tercera posición, Juan y Pierce se encontraba con esta situación, pues muy poco, no se lo llevaba puesto, pero el hombre pasó por ese sector y fue rumbo a la victoria. Tercero en el campeonato, Rodrigo Escudero, 52 puntos y medio. Tercero, Mariano Dainota, con 48, ganador de una serie. Quinto, Marcelo Cuidet, ganador de dos pole, tiene 47 puntos. Sexto, el otro representante saltense, hablamos de Eduardo Poto Díaz, que ha reunido hasta aquí 46 puntos y medio. Séptimo, Marcelo Serrano, 35 y medio. Octavo, Claudio de la Mora, con 24. Noveno, Guglielmo Castro, con 22. Y el décimo lugar para Cristian Genovese, el cordobés, también con 22 unidades. El puño agitado, la alegría, gran victoria, el ingreso a la zona de boxes y ese momento espectacular que tiene además, llegando a la zona de boxes, a la zona de revisión técnica, con los tuyos, con el equipo que está siempre. Lo mejor es callarse en estos casos para disfrutar de la gran alegría de Juan y Pierce, ganador de la segunda final en La Plata, junto a su equipo y junto a Pago Fácil Western Union. Pago Fácil en Avenida Mitre 611, presentando entonces de alguna manera, ¿por qué no?, la intimidad de esta victoria del piloto de salto. Mañana hay una gran actividad porque, bueno, así nos lo han hecho saber y lo hemos difundido programa tras programa, a ver qué sucede mañana. Mañana por la noche, cena presentación del auto de Tati Sánchez, debutando en el TC del Norte, 8 de junio, 21 y 30 horas, en Club Cusa, menú chorizo con rusa, pollo con ensalada, postre, helado, vino, gaseosas, 300 pesos los mayores, 150 pesos los menores, llevar cubiertos completos, no te olvides de nada, para una gran noche en la presentación del auto de Tati Sánchez, debutando el venidero fin de semana en la categoría TC del Norte, en ocasión de la tercera fecha de los zonales de Fedenor, que se van a estar corriendo en Barrancas de Varadero. Allí también estará debutando el Pipi Bailo, con el auto que corrió carreras atrás, la Baroni, un auto blanco, ¿sí? Bueno, estará debutando. Y habrá otros pilotos que se estarán insertando a la categoría, como Ezequiel Sustovich, de Capitán Sarmiento, entre otros que ya lo han anunciado también. Cena presentación del auto de Tati Sánchez mañana, entonces, en el Club Cusa, a partir de las 21 y 30 horas. No te olvides de llevar cubiertos. La tarjeta, mayores 300 pesos, menores 150 pesos. Las Palmeras Bailable presenta dos grandes noches. Mañana viernes, el grupo Frecuencia hasta la 1 de la mañana, damas gratis. El sábado, agrupación Amparos y el espectacular show de Nico Mattioli. Pausa. Ya volvemos. Dale. En Salto Materiales tenemos todo. Materiales gruesos para tus proyectos, pisos y revestimientos, aberturas para exteriores e interiores, griferías, sanitarios y vanitorios, amoblamientos para cocinas, placares y vestidores, pinturas para automotor, hogar y obra. Sumamos construcción en seco. Salto Materiales. Todo para construir momentos. Tu mascota sabe.
Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Aprovechá el cine Cervantes, que es espectacular. Grandes estrenos. Luis y sus amigos del espacio, Deadpool y Huracán. Todo eso en cine Cervantes a partir de esta noche. Levanta Cristal Salto, atienden a tu auto como se merece. Está en Villa Retiro, en José Hernández y México, 1559-8711. Nos vamos a meter ahora, vamos a refrescar algo del Rally Federal. Auspiciado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, está en Charras 370. Nos metemos en Guido Hispano, ¿sí? Allí estuvimos y trajimos estas imágenes con una slow motion. ¿Te gusta así? Realmente espectacular. Corrida tres fechas, Lincoln, Hugues y Rojas. El campeonato de la MR lo tiene Alejandro Levy con 54 puntos. Rodrigo Di Salvo, 46. La N4, Cáceres, 114. Martínez, 57. La JR, o Junior. Silvio Usman, 105. Jorge Fontana, 88. Alejandro Usandizaga, 54 puntos. La RTI, Gerardo Ema, que corre con un Mini Cooper, tiene 62 puntos. La clase A, Luciano Volatti, 112. Román Bortel, acá lo vemos justamente, con 42 puntos. La N7, el puntero, Emiliano Brovia, 84 puntos. Germán Lagoa, 77. Este es Daniel Viciarelli, que ganó en Rojas en la N2. N3 para Juan Mon, 120 puntos. Víctor Solmi, 76. Y Carlos Cuevas, con 57 puntos. Puntero en la N2, Claudio Garabano, el piloto de Salto, 111 puntos. Bálsamo tiene 59. Daniel Viciarelli, 57. Un décimo está Fernando Pepito Ortelli, con 3 puntos. Acá vemos a Claudio Garabano, en ese sector de la escuelita, en Guido Hispano. Una imagen espectacular, realmente. La N1, Pablo Fasano, con 148. Segundo, José Franco, y se producía en la zona de la escuelita, este golpe, sin consecuencias. Es habitual ver vuelcos en ese sector, ¿eh? Y en el absoluto, Pablo Fasano tiene 65 puntos, Mon 50, José Franco 46. Presentó Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, y está en Charras 370. Anteriormente les decía que hubo alguna modificación, porque después de Campana, que el primero de julio, se iba a correr en Arrecife, pero hubo un enroque. El 5 de agosto se corre en Lobos. En Lobos será la quinta fecha. Y la sexta sí será en Arrecifes, con fecha a confirmar. Luego, 16 de septiembre en Ramallo, 21 de octubre en Punta del Este o Chivilcoy, y el 25 de noviembre se ha anunciado el gran premio a correrse por los caminos de San Antonio de Areco. ¿Qué es lo que tenemos el venidero fin de semana? A ver. Auspiciado por Walt Crawford, Rivadavia 122. Para decirles
que corre el desafío de las estrellas junto a una jornada tremenda de rock and roll en las termas de Río Hondo, se larga por sorteo. Estará Juan Pablo Giannini y Guillermo Ortelli. Guillermo Ortelli con nuevos colores. Rally Nacional, la cuarta fecha, se corre por los caminos de La Rioja. Rally Mar y Sierras, en General Las Heras. El Procar 4000 con pilotos invitados en La Plata, la cuarta fecha. Los Zonales de Fedenor, tercera fecha en Barrancas de Varadero. TC del Norte, empieza el TC Zonal, veremos con cuántos autos, TC850 y 4000. Karting Paco con las presencias de Gianni Di Mantova y de Cola Belardino en Zárate. El karting del centro, corren Carlos Casar, está puntero en el campeonato en una de las categorías, Andrés Morichetti. Las categorías del sur corren la cuarta fecha en 9 de julio. El MX del norte estará corriendo la tercera fecha en Chapadmalal. Y se había anunciado Super Enduro, pero no habrá Super Enduro. En Rojas será días más adelante. Y se espera por Salto también. Fórmula E, la décima fecha en Zurich. El World Rally Car ya está corriendo. Yari Mati Latvala es el puntero de la carrera después del shutdown, claro está. Y la Fórmula 1 corriendo este fin de semana en Canadá. Auspició World Crawford, Rivadavia 122. Bien, el calendario para el fin de semana. MX del Norte no hay en Rojas. Está confirmado en Salto el segundo fin de semana de agosto. Y atención, bueno, yo lo digo, porque creo que no va a haber modificación. El coronación del Super Enduro Buenos Aires se hace en Salto. ¿Dónde? En el complejo MX El Molino. ¿Sí? Confirmado, ¿eh? Confirmado, lo confirmamos acá. Pausa, ya volvemos, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART, siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. We'll be right back.
Bien, ya casi sobre el final, agradezco profundamente los saludos de la familia Lozano en este día, como así también de Daniel Antunes. No te olvides que Las Palmeras Bailables mañana viernes presenta el grupo Frecuencia. Hasta la 1:00 p.m, damas gratis. El sábado, agrupación Amparos y el espectacular show de Nico Mattioli. Adrián Belusia rescató unas imágenes que causaron bastante gracia. A ver. La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780, presentando esta imagen. Gran premio de Detroit. ¡Pescar! ¡Pescar! ¿Qué hizo el piloto del Pescar? ¿Qué hizo el piloto del Pescar? Se detuvo la competencia en Detroit, en la Indy, porque el piloto del Pescar maneja como yo, ¿sí? Y se despistó, anulando la carrera, es decir, se tuvo que parar la competencia. Ahí vemos cómo quedó el auto, lo tuvieron que rescatar, y yo creo que a este piloto, después es un piloto, no lo contratan nunca más como piloto del Pescar. Tuvieron que, fíjese, la fila atrás de la cantidad de autos, que bueno, tuvieron que esperar, se tuvo que detener la competencia, porque esa joya de auto que oficiaba de Face Cars no sirvió más, al menos por ese momento. Presentó La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Pero, Adrián, que lo pidió, lo tenía como una curiosidad, ¿sí? A ver, ¿sucedieron este tipo de cosas? Mire, en Arrecife sucedió con Guacerón y no tengo las imágenes. Pero a ver, dale. Marino End, Ingeniería y Desarrollo de Elementos para Competición. Marino End, para presentar los bloopers, si se quiere, de los Pace Cars. Se despistó un auto en Fórmula 1, ¿sí? Bueno, ahí lo asistieron, en complicidad con los banderilleros que no hicieron las cosas que tenían que hacer, se abría la puerta y le barrían la puerta a este hombre del Pace Cars. Una más. En este caso lo encerraron al Pace Car. No lo dejó pasar. Otro se metía cuando la carrera aún no se había detenido y se lo llevaba puesto a Engler, y que además, fíjense, ¿no?, las consecuencias de ese inesperado ingreso, el dueño de equipo, ni te cuento. Bueno, carrera de monoposto, de fórmula. El Pescar que iba rapidito a salirse de la competencia, no frena como un auto de carrera, y se lo llevó puesto nada menos que al puntero, ¿sí? No frena como el auto de carrera, que se para prácticamente en la curva. Tenía que seguir aparte, se tenía que ir de la competencia. Se lo llevó puesto, lo dejó fuera de carrera, el Pace Car. Y esto, ni te cuento. Terrible, terrible, terrible. Por suerte, sin consecuencias. Fíjense cómo se baja el piloto del auto amarillo, corriendo, decir, ¿qué hago acá? Los banderilleros fallaron en ese caso. No les avisan a los pilotos y de milagro se salva el que choca la parte izquierda del auto, y este que lo mete por el medio y que por suerte se levanta el auto que oficiaba de Pace Car. Bueno, Marino End presentando ese momento allí en estos bloopers, si se quiere, de los Pace Cars, que además tuvimos la situación risueña que se dio el último fin de semana en una competencia en Detroit. Hasta aquí hemos llegado, hay mucha actividad para el venidero fin de semana, y nosotros, Dios mediante, en 7 días estaremos haciendo un nuevo Motor Press. Hasta pronto.